mi debut en Estados Unidos, mi primer partido vistiendo la camiseta de The Phelps Lions. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco. Y hoy os prometo que os traigo uno de los vídeos que más esperabais. Uno de los vídeos también que yo tengo más ganas de hacer. Sí, chicos, por fin vuelve mi historia. Si no me equivoco, el último vídeo que hicimos de mi historia fue el que explicaba por qué me fui a Estados Unidos, ¿vale? Por qué me fui del Barça a Estados Unidos. Si no lo habéis visto, os voy a dejar el link en la descripción. Madre mía, pero sí, ¿pero dónde voy así de iluminado? Si parece que me esté iluminando el señor, tío. Eso, os voy a dejar el link en la descripción del vídeo que contaba por qué me fui a Estados Unidos. Cuando llegué a Estados Unidos, la pretemporada fue una maldita locura. Y cuando digo una locura, es muy heavy. O sea, lo que se ve en las pelis es totalmente real. Pero no físico solo de pista, ¿sabes? De estar en el campo y correr con la bola, correr tal, tal, tal. No, no, no. Es que salíamos del pabellón con un frío que hacía de cojones. Porque hacía un frío de la hostia en Filadelfia, subiendo cuestas, tío, cuestas, en plan, dando vueltas, no sé, muy, muy, muy americano todo, ¿vale? Como no, muy americano. Yo, con 16 años, con mis 57 o 58 kilos que debía pesar en ese momento, no estaba genéticamente preparado para esa pretemporada, ¿vale? Pero bueno, aguanté, muy valiente. Claro, yo me quería ganar el respeto tanto del entrenador como de los compañeros, ¿sabes? No me iba a quedar atrás ahí, estamos corriendo, me iba a quedar el último. Pues yo ahí adelante, madre mía, llegaba a la habitación, tío, hecho polvo. Total, que sí que hacíamos tiro, sí que hacíamos bote, mucha técnica individual, pero de 5x5 hacíamos muy poco. Como habéis visto en el título, hoy vamos a comentar mi debut, ¿vale? Mi debut en Estados Unidos, mi primer partido vistiendo la camiseta de The Phelps Lions. Fue en un partido amistoso de pretemporada, unas semanas antes de que empezara la liga regular. Y dices, bueno, ¿y por qué es tan especial este vídeo? Si ya ves tú, si jugaste 12.000 partidos ahí en Estados Unidos. No solo porque fue mi debut, sino porque jugué muy bien, ¿vale? Jugué increíble. Seguramente uno de los mejores partidos que he jugado y que jugué en Estados Unidos, casi seguro. Pero como siempre, antes de reaccionar a un partido, vamos a poner en contexto muy rápido. Un poco de contexto ya lo he puesto. Era la pretemporada. El equipo era casi todo nuevo. Creo que repetían solo dos jugadores de la temporada anterior. Entonces nos conocíamos muy poco. Nuestro equipo estaba formado por 4 o 5 jugadores muy buenos, ¿vale? Jugadores que el siguiente año iban a jugar División 1 de la NCAA, donde juegan todos estos cracks que vemos en Bleacher Report y los que salen en el draft y todo eso, sí. Pues iban a jugar en esas ligas. Después yo entraba en el equipo como un jugador muy joven, un jugador de solo 16 años. Lógicamente iba a entrar desde el banquillo. Eso sí entraba. Y muy importante, mi aportación en el equipo iba a ser tirando. Tirando, tirando, tirando triples en la esquina. Triples ahí en la esquina. Poco más. Tirar triples. No éramos un equipo que se caracterizaba por tener muchos tiradores. Entonces yo, cuando salía, hacía eso. Es verdad que a la larga me arrepentí porque dejé de botar, dejé de jugar pick and rolls, que es algo que se me daba muy bien aquí. En el Barça yo jugaba de base. Pasé a jugar de escolta, pero escolta tirador sin hacer nada más. Perdí mucho bote, pero bueno, eso es un tema que ya hablaremos otro día. Vale, el rival. El rival era Rice Academy. No los conocíamos, pero no parecían muy, muy fuertes. Era el debut del equipo. Jugábamos en casa con el pabellón lleno. Ya veréis que es un pabellón muy pequeño, muy antiguo. Simplemente había un banquito que daba la vuelta hacia el pabellón. Todas las personas que cabían estaban allí, ¿vale? Estudiantes, profesores y padres y todo. Y aunque el pabellón era muy viejo, yo le cogí muchísimo cariño. Ahora Phelps ya tiene otro pabellón increíble, ¿vale? Ya ojalá algún día pueda viajar a ver a Phelps y lo pueda ver. Y nada más, no me quiero enrollar más. Vamos ya con el vídeo. Es un vídeo muy corto, son highlights muy, muy, muy cortados, casi sin repeticiones, ¿vale? Es simplemente el highlight y ya está. Así que vamos allá. Oriol 3, número 1. Es verdad que llevaba el número 1, no llevaba el 6, llevaba el número 1. Phelps contra Rice Academy. Vamos allá. Oriol 3, 6-0, Barcelona, Spain, Defensive School Lions. Toma edición del Movie Maker. Primera, recibo el 45, triplito limpio. Entra. No sé si defendían en zona o no. Yo soy este, número 1. Extra pass para AK, el lituano. Era una bestia, tirar triples era increíble. Darón me deja solo en la esquina. Esa esquina yo tenía la cruz puesta, no me movía de allí. Cuando estaba solo, mis compañeros me la pasaban otra vez. Otro triple. Es el tercero. Tercer triple. Y una asistencia, ¿no? Creo. Vale, aquí recibo un bote. Estaban en una zona muy floja. Ellos defendían bastante mal. Ya lo vais a ver que estaba solo bastante. Otro triple.
Cuarto triple del partido. 4 de 5. 4. Ah, no sé si había fallado aquí. Robo, ojo a esta, ojo a este. La hago la finta por detrás, como si la fuera a pasar. No se la cree para nada. O sea, no se la cree. Fijaros, no se la cree. Casi me pega un tapón. Pero quedó guapa, ¿no? Que era la intención, quedó bastante guapa. No hagáis nada de caso del marcador, ¿vale? El marcador estaba mal porque al ser un amistoso jugábamos a cuartos el resultado. Entonces, da igual, dejar en paz el marcador. Aquí entra otro triple, el quinto. Me dejan sol otra vez, no dudo. Sexto triple, en plan, locura. Creo que aquí llevaba 6 de 7, si no me equivoco, había fallado uno. Ojo al contraataque, se lo doy por la espalda. Y se come el gorro, no se ve, pero sí come el gorro, os lo digo yo. Ojo, robo de rata. Y aquí me tiré un triple en contraataque, pero no se ve, lo fallé. Y el último triple, que ya la podía tirar con la cabeza, que son esos días. Que de la misma forma que hace poco me hice un 0 de 9, hay días que entra todo. Y este era el caso, ¿vale? Estoy muy contento que fuera un día como mi debut en Estados Unidos, que tiré 7 de 9 en triples. Los highlights son muy cortos, faltan algunos tiros libres y algunas entradas, si no me equivoco. Es que creo que metí más, pero bueno, tampoco lo quiero asegurar. Pero para mí, este partido es uno de los mejores recuerdos que tengo de Estados Unidos, ¿vale? No solo por el propio partido, sino porque me ayudó muchísimo a ganarme el respeto de mis compañeros, a darme un buen crédito para que mis compañeros confiaran en mí en la pista durante la temporada regular. También la gente del colegio, pues ya quedó, pues que yo tiraba triples, no sé. Creo que me ayudó muchísimo a nivel de confianza a mí, que estaba allí solito. Era muy joven, es que es el 2014, esto hace 5 años ya. Me ayudó muchísimo, ¿vale? Y lo recuerdo como un día muy, muy, muy especial. Recuerdo mucho salir del pabellón, llamar a mi familia, contarles lo que había pasado. 2000 years later. Y la verdad que fue increíble, ¿vale? No voy a mentiros, fue un día brutal para mí. Y no solo eso, sino que este vídeo llegó aquí a España, ¿vale? Llegó aquí a España porque Kianzona hizo un artículo sobre este partido. Vamos a verlo. El artículo se titula "Un español de 16 años mete 8 triples en un partido en USA". Aquí su recital. Fueron 7. Creo que se confundieron con el extra pass ese que hice a mi compañero, porque creían que lo había metido yo. Pero bueno, da igual, el punto es otro. Y vamos a leerlo, ¿vale? Es súper corto. La temporada pasada fue campeón de España cadete con el FC Barcelona de Marc Andreu. Mierda, esto es un spoiler. Es que esto me pasa. Esto me pasa, tío, por hacer los vídeos de mi historia. Dios, qué rabia, tío. O sea, no los hago por orden, entonces claro, esto es un vídeo que me hacía muchísima ilusión de hacer y ahora me lo he cargado. Bueno, no pasa nada, igual, el vídeo morará igual, no pasa nada. Vale, que fueron campeón de España de cadete con el FC Barcelona de Marc Andreu y compañía. Y este pasado verano decidió cruzar el Atlántico para emprender una nueva aventura en Estados Unidos, donde continuar progresando tanto académica como deportivamente. Su nombre es Oriol Tres, es un escolta catalán de 16 años, juega actualmente en Phelps School Lions y poco ha tardado en demostrar la calidad que atesora. Madre mía, que un poco rojo, tío. Siendo desequilibrante en los primeros partidos del curso y siendo noticia tras convertir 8 triples y más de 30 puntos en un mismo partido. Raza blanca tirador en su nueva escuela ya disfrutan y se frotan las manos con el talento del que hasta hace unos meses era un jugador importante en las categorías inferiores del Barça. Madre mía, Kianzona, que me pongo todo rojo, tío. Muchísimas gracias a Kianzona por este artículo. No os voy a mentir, a mí me hizo una ilusión increíble. Al final Kianzona es el portal donde la gente ve las noticias del baloncesto. Y yo, estando allí, tío, pues había llegado hace poco, era mi primer partido, recibir un montón de mensajes de colegas de aquí, amigos y amigas y familiares, diciéndome: tío, he visto el artículo, no sé qué, cómo mola, que has jugado también, felicidades, bla, bla, bla. O sea, me ayudó muchísimo, tío. Fue un momento muy, muy, muy bueno para mí. Y sobre todo para darme mucha confianza para la temporada que venía. No os voy a mentir, en plan, yo aún me emociono cuando pienso en ese momento. Yo qué sé, para mí es uno de los momentos más especiales que he vivido en mi carrera de baloncesto. Al final, cuando te vas a Estados Unidos o te vas a cualquier otro sitio nuevo, tienes mucho miedo de que no salga bien, y empezar así con fuerza pues mola mucho. Vale, antes de irnos quiero reaccionar también muy rápidamente al vídeo del mismo partido, pero de un compañero mío, ¿vale? Que es muy bueno, Mike, ya lo visteis en el partido contra Mobamba, una bestia de 2 metros 8 que lo mata y tapona todo. Así que vamos a verlo, es un vídeo muy corto de menos de un minuto. Mike Watkins, 24-6-9, Filadelfia. Vale, primera, alley-oop, la coge a dos manos, pero lo finaliza con una reventándola. Es que, ojo a esto, mira, la coge, ¡pum!, revienta. Juega de fondo. Se la come el defensa, ya os digo, era floja la defensa. Sí, no os voy a mentir, De verdad, no era... Bueno, porra, es que también vaya idea tirar delante suyo, tío. Contraataque, ojo al top. Es que no es normal que un tío que pese tanto se mueva tan bien. Un tío que os preguntaréis: bueno, ¿y por qué si está bueno no está en la NBA o no está? Yo os lo digo, porque aquí, tío, le falta una mano.
mano, tío. Le falta mucho de aquí, de jugar de equipo, de... Madre mía, esta no valió porque fue falta antes, pero es que vaya alley-oop, tío. ¿Tú viste dónde la pilla? Porque de aquí se le va mucho, tío. A veces jode el equipo sin querer, pero con actitudes que no molan, ¿sabes? Pero a nivel de talento, os juro que podría jugar en la NBA. Pero claro, tiene que currar muchísimo, muchísimo, muchísimo. En plan, tiene el potencial para hacerlo, pero tiene que darle muy duro. Vale, chicos, nada más por hoy. Para mí, los vídeos de mi historia son los favoritos. Intento hacerlos no seguidos, sino voy dejando un tiempo, porque realmente no quiero que se acaben nunca, no os voy a mentir. Pero tranquilos, que aún quedan cosas de mi etapa en el Barça, aún quedan cosas de mi etapa en Estados Unidos, bastantes. Así que si queréis el próximo vídeo muy rápido, quiero que reventéis ese botón de likes, ¿vale? Nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Para mí compartir un momento así con vosotros es algo muy especial. Espero que os haya molado muchísimo. Dejad vuestro like, suscribiros si no estáis, activad la campanita para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en la próxima, ¡chao!